Canal de Héctor Gess. Hoy os traigo un vídeo maravilloso, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante en el canal, que son los filtros de difusión, ¿vale? ¿Qué son los filtros de difusión? Vale, los filtros de difusión se usan para crear otro tipo de contenido dentro de la fotografía, ¿de acuerdo? Tanto en fotografía como en vídeo también. Y yo os voy a hablar en concreto de uno de la marca Canon F Concept, ¿vale? Nano, que es el Black Diffusion 1/2, ¿de acuerdo? Esto no es publicidad, me lo compré hace tiempo y me apetecía hablar de ello porque yo creo que es muy guay y he tenido la oportunidad clara para poder enseñároslo, ¿de acuerdo? Como habéis visto en la intro de este vídeo, de las tomas que hemos grabado en la feria, las luces de los LEDs se ven como, digamos, como más difuminadas, justo después de la luz hay como un halo alrededor, pues esto es lo que hace este filtro, ¿de acuerdo? Es un filtro que simplemente difumina y tienes varios de diferentes potencias difuminadoras. Este es el más fuerte, que es el 1.2, pero tienes el 1.4 y el 1.8, por si a algunos les parece demasiado, ¿vale? Y es muy interesante. Sí que es cierto que no es para estar usándolo todos los días, porque yo creo que te puede llegar a cansar el efecto óptico, pero para ir haciendo cositas cada X es maravilloso, es una maravilla. Podéis ver aquí, para que veáis un poquito, os lo voy a acercar, ¿vale? Pero no sé si, a ver, yo creo que sí, vale. Este es pequeñito porque es para la X100V, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es maravilloso y no es muy caro, entre comillas, ¿vale? Los filtros de hoy en día todos son caros cuando se van del ND típico, pero yo creo que merece la pena, sobre todo pues, para poderle ofrecer a tu cliente algo nuevo sin un coste elevadísimo. Y para enseñaros lo que hace, me he ido con mi Fujifilm X100V a la feria de la Barceloneta a probar de hacer fotos y vídeo por la noche. El vídeo ya lo habéis visto en la presentación, así que ahora os voy a dejar con mi POV, como siempre, en la feria, para que veáis qué es lo que puede llegar a hacer en fotografía este filtro, ¿vale? Así que quédate. Y, muy importante, quiero que me dejes en los comentarios cuál es la foto que más te ha gustado de todo el vídeo, ¿vale? Yo la tengo clara, ¿vale? Pero no os lo voy a decir. Espero que lo disfrutéis y dentro vídeo. Venga, va. Bueno, chicos, hoy voy a grabar en voz en off, ya que la feria estaba llena de copyright, de música con copyright, así que hoy os voy a ir comentando. La verdad es que estoy muy sorprendido porque me flipa este efecto que hace este filtro y no lo había probado nunca en una feria, así que, como podéis ver, empezamos muy, 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 muy fuerte y empezamos con la típica caseta donde hay gente como pidiendo los tickets y tal. Ya podéis ver más o menos cómo queda, es espectacular, o sea, el mood y los colores es una locura, una locura.
Ahora nos volvemos a centrar un poco en esta atracción que es súper colorida, porque justo me encuentro como el típico crío que está, los típicos críos que están así subidos para pedir. Eso me recuerda mucho a mi infancia. Y la verdad es que esta escena me flipó, porque es como un poquito más street photo, más que las otras fotos que vamos a hacer. Me flipa. O sea, ya sabéis que sacar a gente es como lo que más disfruto hacer. Ahora le damos focus a la churrería porque era como, bueno, el aspecto era como muy americano y quitando el cartel obviamente porque pone churrería, pero era muy guay y aquí me doy cuenta de que hay un poco de acción, sobre todo con críos también. Me gusta mucho hacer fotos a niños y niñas en acción en la calle porque son muy dulces y creo que esta foto es espectacular. O sea, le da como muy, muy bonito, muy de feria americana de los años 90. Y la verdad es que me flipa esa foto. Es una de mis favoritas también, podría decir. Y cómo no llega el momento de la tómbola. O sea, yo tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando era pequeño y iba al pueblo, a la feria del pueblo con mi abuelo y me compraba unos tickets para la tómbola y me tocaba una mierda pinchada en un palo, pero esa emoción de a ver qué te va a tocar, no sé qué, era muy, muy, muy guay. Así que hacemos como un pequeño retrato a la persona que está trabajando dentro. Y además como es un poco como tirando a verdoso por la luz esta blanca. La verdad es que me gusta mucho. Y aquí empezamos ya a hacer fotos un poquito más apaisadas. Le damos un poquito de caña al escenario en general, porque la novia es maravillosa. Y nos acercamos un poquito al tenderete este de los globos y le hacemos un retrato al hombre que está trabajando con los globos alrededor, que le da como un rollito así muy bonito con todos los colores de los globos. Yo creo que es una foto muy divertida, muy, muy divertida. Aquí hacemos fotos sobre todo a una chica haciendo un poquito más de street photo porque la verdad es que me apetecía mucho sacar a gente y otro crío que era súper tierno, además los pantalones se veían mucho, eran muy guay. Y bueno, ahora obviamente entramos ya en la típica atracción de escopetas de feria. Aquí tienen un cartel muy luminoso que queda muy guay realmente con todos los peluches y tal detrás, la verdad es que es genial. Esta foto de Mickey Mouse con las bombillitas alrededor también me gusta mucho. Y aquí me doy cuenta de que la atracción esta de las escopetas desde lejos quedaba muy guay porque alrededor no había nada. Entonces era como si estuviera solo esa atracción y nada más alrededor, era muy guay. Y veo también que en apaisado queda muy guay, entonces aprovechamos de pillar un poquito el lado de la atracción que tenemos a la derecha para darle un toque así muy cyberpunk. La verdad es que me flipa. El tío vivo, obviamente. También nos alejamos mucho porque estaba todo el rato disparando como muy de cerca a todo y quería hacer un poquito algo un poquito más, un pelín más abierto. Y esta foto es espectacular, una de mis favoritas también. Y la hago también en apaisado por si acaso, porque bueno, siempre me gusta tener ambas. Y sí que es cierto que en YouTube se ven mucho mejor las apaisadas porque tenemos como aprovechamos el espacio de toda la pantalla. Ahora aquí viene mi foto favorita. Primero le hago una al chico de los dardos, que posa para nosotros, muy divertida esta foto. Y de repente veo una chica muy guay con un look genial y casualmente nos mira y le podemos hacer un retrato muy bonito. Esta foto es mi favorita, 100%. Si vosotros conocéis a la chica y quiere la foto, avisadme, porque es muy guay. Aquí hacemos otro apaisado también, que quedan muy bonitas.
Y seguimos adelante. Le enseño a Eli la foto de la chica porque la verdad era, o sea, de verdad, en cuanto he visto la foto, digo, esto es un fotón seguro, sin haberla visto entera, ¿eh? Y obviamente, pues sí, ha sido un fotón. Ahora focalizamos en la atracción de los autos de choque de los niños. Hacemos una más abierta y me gustaba mucho porque estaban todos los coches como en línea y era muy placentero visualmente. Y luego cojo uno y tuerzo un poco la foto para que le dé como un enfoque distinto a todo lo que estamos haciendo. El siguiente puesto es el de los Frankfurt con patatas fritas, que este era súper americano, la verdad, y me gustaba mucho. Hice dos fotos, una con el tenderete entero, que es muy guay, es full americano, full americano. O sea, os daréis cuenta que me gusta mucho el aspecto americano, y sueño con viajar a América, pero de momento no tengo tanto dinero como para esto. Ahora le estoy comiendo la cabeza a Eli, le estoy explicando por qué quiero hacer fotos a este tenderete, que es genial. Y ahora decidimos hacer una foto en el mismo sitio, pero como cogiendo el final, porque era muy, muy, muy guay. La verdad, esta es otra de mis favoritas, sin duda alguna. Hacemos un poco de focus en la típica máquina de golpear, que estaba como muy apartada y la verdad, con los tonos azules me parecía bonita. No es una de mis favoritas, pero bueno, es como esa típica foto que dices, bueno, la voy a hacer por si acaso. Y la verdad que estaba bien, no, no es, como digo, una de mis favoritas, pero bueno, está bonita también. Ahora llega una de las atracciones que realmente me gustó más, sobre todo por el tema colorido y cómo estaba diseñado el cartel de encima. Aquí hago una general vertical también antes de ir al sitio este que os estoy diciendo, que cojo un poco la rana saltando. La verdad es que es muy, muy guay. Muy bonita la foto. Además, pillamos los colores de la noria muy bonitos. Y ahora vamos a uno de los sitios favoritos. O sea, me flipa este cartel de Jamaica Show. Me parece genial y aquí lo tuerzo un poco como hemos hecho en la anterior de los coches de choque para darle un look un poco diferente, ¿no? Hacemos otra general de la rana porque la verdad es que me flipaba. Y ahora nos vamos a los autos de choque de gente grande. Aquí había un cartel súper guay que rebotaba en el suelo la luz, así que intenté hacer algo para aprovechar ese toque de luz tan bonito. Y ahora lo veréis, queda genial. O sea, es una de mis fotos faves también esta, la verdad. Todas las fotos tienen como muy oscuro, tenebroso, Stranger Things, ¿no? A mí me recuerda mucho a Stranger Things el mood. Es genial, los brillos son maravillosos. Y ahora nos vamos ya al final. Había una atracción que giraba muy rápido, por lo que quería hacer alguna foto aprovechando el giro de la velocidad para que se viera la luz como un poquito más en slow motion. Y esta foto también me flipa. Es muy, 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 muy guay. Mirad. Es genial. ¿Veis? Se ve como la luz más movida porque va más deprisa la atracción que mi disparador. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí, la verdad, personalmente me gusta mucho el efecto. Como he dicho antes, es algo para hacer cada X tiempo, no para estar todos los días machacándolo, porque te puedes llegar a cansar y me ha pasado. Hace mucho tiempo que no disparaba con este filtro y ahora que he estado tanto tiempo sin usarlo, pues me apetece volver a toquetearlo, pero conscientemente. Yo creo que es muy guay, sobre todo para disparar de noche, en una zona rollo. Medio de Tokio, etcétera, es muy guay. Y sí que es cierto que cuando disparas de día y si haces retrato, etcétera, lo guay es que te pule mucho la piel, etcétera, le da un mood como un poco dreamy, digámoslo así. Así que yo, la verdad, obviamente mi foto favorita es la de la chica que sale girada y sonriendo, que os la dejo por aquí otra vez. Me parece increíble, además el mood, el efecto dreamy, no sé, tanto las fotos como el vídeo me provocan como una sensación de estar en mitad de la típica feria americana de hace años, donde se está grabando una película en los años 90, 80.
literalmente. Así que nada, espero que os haya gustado. Por favor, si acabas de llegar, suscríbete a este canal porque cada semana estoy subiendo contenido. Dije que iba a subir cada dos, pero ahora estoy cada semana. No os podréis quejar. Cada semana voy subiendo contenido. Déjame un like en el vídeo si te ha gustado, obviamente. Esto me ayuda mucho para saber qué tipo de contenido os gusta más y qué tipo de contenido no os gusta tanto. Y por favor, si tenéis amigos o amigas que creáis que le puede servir este canal, compartídselo para ver los vídeos juntos y después comentarlos. Venga, hombre, no seáis tan egoístas. Venga, va, por favor. ¡Mua! Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Adiós!